Nos enseñan a pensar que te pagan por tu trabajo. No te pagan para tu trabajo, te pagan por el valor que produces. Te pagan por cuánto eres capaz de sacar personas de dolor y guiarlos hacia el placer. Si eres capaz de hacer eso mucho, muy fuerte, muy rápido, las personas te van a pagar mucho dinero. Si no eres, si lo que tú haces no sana mucho dolor, no genera mucho placer para otros, no sirve a muchas personas, pues no te van a pagar mucho. Las habilidades de alto valor son aquellas habilidades que multiplican lo que tú ya haces. Habilidades que, bien aprendidas y bien implementadas, te ponen por a kilómetros adelante de todos los demás que hacen lo mismo que tú. Es una forma de construir otro foso alrededor de tu castillo. Y aquí cada quien se va a identificar. Y es una decisión, ¿cuál quieres ser? ¿Habilidades de cuáles quieres aprender? Okay. Tenemos aquí abajo el implementador. El implementador es el que hace la cosa. Técnicos les llamarían algunos. La persona a la que se le dice ve y haz la cosa, y la persona ve y vaya, hace, produce la cosa. ¿Ah? Trabajo, mucho trabajo manual. Luego arriba de él tenemos al unificador. Es la persona con habilidades para gestionar personas para que se haga la cosa. La cosa siendo tu producto o servicio. ¿Ah? Aquí están los gerentes del mundo. Personas que se encargan de administrar a otras personas para que se haga la cosa. Luego tenemos comunicador. El comunicador es el que se encarga de lograr mover gente hacia la cosa. Marketing, conseguir clientes, llamar atención, ventas, lograr mover gente hacia la cosa. Y luego hasta arriba tenemos el imaginador. Ah, es el que imagina, inventa y reúne recursos para que se haga la cosa. Es el inventor, es el visionario. Aquí tenemos a los CEOs del mundo. Emprendedores del mundo, aquí hay muchos de ustedes, imaginadores. Estas, las habilidades que tienen que ver con esto, son las que más te van a pagar por el valor que aportan, por la cantidad de personas a quienes afectan. Si tú quieres ganar mucho dinero, vas a tener que servir a muchas personas. O servir a unas poquitas, pero muy profundamente. Las habilidades de un imaginador, de un comunicador, la habilidad para imaginar, crear, envisionar, dirigir, muy valoradas. Las habilidades para comunicar, para lograr movilizar gente, el liderazgo, que las personas te escuchen, las personas que utilizan su voz, la palabra escrita. No importa quién seas, no importa qué estés vendiendo, qué estés ofreciendo. La habilidad para comunicar y hacer deseable tu servicio o producto es mega, mega valiosa. Son las cosas que no nos enseñan en la escuela. Son las cosas que nadie te dice siquiera. Solo te dicen, porque sabemos que nuestro sistema educativo arcaico está diseñado para producir empleados para la revolución industrial. Desde entonces no ha cambiado. Está diseñado para producir gente que vaya y trabaje en la industria. Te enseñan matemáticas, te enseñan química. Y claro, historia y cosas generales. ¿Verdad? Pero esas cosas que nos enseñan. ¿Por qué? Digo, y aquí no estoy diciendo que esté mal. Habrá personas que quienes sea su pasión eso y está bien. Aquí hay más creadores, imaginadores. Y nosotros, para llevar nuestras creaciones, nuestras imaginaciones al mundo, necesitamos habilidades para comunicar.